De la parte de abajo son dos vueltas que se repiten. Vaya a ver qué sencillo y es un múltiplo de 12. Tenemos que montar una cantidad de puntos que sea múltiplo de 12 y para que nos dé la talla, pues vais calculando, vais montando puntos. Y bueno, cuando ya tengáis vuestra medida, yo para una talla m he montado 120 puntos y me da me da 52 centímetros de, de ancho. Estamos trabajando. Que es delantero y, y, y espalda a la vez. Estamos trabajando en tubular. ¿Vale? Entonces, claro, me va a dar esos 52. Pues me va a dar un contorno de 104 de, de cadera. Porque yo necesitaba 96 en realidad de cadera. Pero hay que meter un poquito más. Porque ya sabéis que esto cae encima de un pantalón y de ropa. Y entonces que no nos quede ajustado. Porque, bueno, la intención es que quede holgadito más bien. Entonces. Esa medida para talla M. Y si tú quieres una talla más pequeña, quítale 4 centímetros. Si quieres una talla más grande, ponle 4 centímetros más. Y he estado tejiendo esta puntada durante 17 centímetros. También es opcional que tú lo quieras hacer más estrecho, más corto, quiero decir, esta puntada, o, o incluso hacerla más grande, como tú quieras. Vale, entonces montamos esa cantidad de puntos que yo en mi caso son 120, como os comento, pero como esta puntada lo voy a enseñar en una muestra, voy a montar solo 24, ¿vale? Y ya con esos 24 vais a entender el patrón. Cuando acabe de explicaros eso, seguiremos hacia arriba con la puntada de, de la hojita. Esta parte de aquí abajo se trabaja con una aguja del 4,5 y la parte de arriba un número menos tres y medio vale porque luego el resultado va a ser el mismo ya que esta puntada encoge un poco la lana el material que estoy utilizando es eh, una lana acrílica cien eh, por tamaño el grosor mediano vale de melisa y me está recomendando una aguja del cuatro y medio realmente entonces cuatro y medio cinco entonces por eso os digo aquí cuatro y medio y arriba uno menos si trabajas con otro material yo te recomiendo que sea una más o menos del, similar al grosor para que quede bonito y nos cunda bastante el trabajo si lo haces más fino te va a cundir bastante menos y más gordo tampoco queda bien porque lo he vale entonces tú tomas medidas de las que las medidas que tú necesitas a tu cadera y, y adástalo al material. Monta la cantidad de puntos que necesites en múltiplo de 12. Y los puntos los montamos de esta forma. También podrías hacer cadena y hacer puntos medio ¿Vale? Sobre los puntos. Sobre las cadenas. Pero es bastante mejor empezar de esta forma porque ya te encuentras con los puntos hechos. Y para a la hora de, de tener la medida más exacta, en, con las cadenas no te puedes fiar nunca. Entonces con el punto ya sabes cómo te va a quedar. Haremos un anillo mágico, perdón, un anillo mágico, un, un nudo de inicio, perdón, no sé por qué he dicho eso. un nudo de inicio y ahora vamos a hacer una, dos, tres cadenitas, cojo lazada, entro en la primera cadena, saco, hago sobre esa sacada como una cadenita y ya paso por las tres cadenas que me quedan en la aguja, he hecho un medio punto, cojo hebra y ahora me voy a ir a esa cadena que he hecho. La paso entera. Saco la hebra, trabajo una cadena sobre esa hebra que trabajo, me quedan tres hebras en la aguja y las paso todas. Repetimos todo el tiempo dentro de la cadena que había hecho. Saco, hago de nuevo una cadena que será donde luego haga otro punto y ya paso. Y así vamos trabajando la cantidad de puntos que necesitemos. 120 en mi caso, en, en el trabajo, en el proyecto. Aquí voy a montar solo 24 para enseñaros la puntada. Cuando tengamos ya nuestro múltiplo de 12 con la medida que necesitamos, aquí podéis tomar perfectamente la medida. No es como una cadena que después montáis los puntos encima y no está dando la misma medida. Aquí ya la tenemos del tirón y además queda mucho mejor el acabado. Una vez que hayamos completado la cantidad de puntos, vamos a cerrar en círculo. Me voy aquí al primer puntito y hago un punto deslizado. A ver que no se nos gire ahora. ¿Vale? Que nos quede restito y bien. Queda abierta la parte de abajo y luego la tendremos que cerrar con esta velita que me queda aquí. Enganchándome el primer punto, pues la, lo cerraré con una agujita. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a hacer la primera vuelta del patrón de la puntada. Hago una cadenita y en este primer punto hago un punto bajo. Y ahora vamos a ir repitiendo lo siguiente. Salto 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer abanico. De 3 puntos, 1, 2, 3, 3 cadenas. Y tres puntos en el mismo sitio. Y volvemos a saltar tres puntos. Un, dos, y en el tercero hago un punto bajo. Repito: un, dos, en el tercero hago un abanico. Que son tres puntos. Tres cadenas, tres puntos en el mismo sitio. Y vuelvo a saltar. Un, dos, en el tercero, punto bajo. La primera vuelta es así. Y repetimos. Salto un dos en el tercero, abanico. Y vuelvo a saltar un 2 y en el tercero punto bajo. Y así hago toda la vuelta. Terminamos la vuelta. Mi último abanico. Y ya me tienen que quedar un 2 y el tercero es el punto bajo que hicimos al principio. Ahí deslizo. Y hemos hecho la primera vuelta de las dos que se repiten. Para la vuelta número 2. Vamos a deslizarnos siempre. Tenemos que hacer esto. Tenemos que deslizar estos tres puntos. Uno, dos, tres. Y en la esquinita, dentro de las cadenas, nos tenemos que meter. Y desde ahí salimos para la segunda vuelta. Una cadenita y un punto bajo. Y ahora haremos una, dos, tres cadenas. Cojo lazada. Cojo en relieve el primer punto de los tres que tengo en la esquinita, en la media esquina. Cojo relieve. Y ahora voy a hacer un punto alto alargado. Saco una vez y dos y dejo en espera. Salto el punto del centro, me voy al último de los tres y repito. Saco una vez y dos y dejo en espera. Vuelvo a coger hebra. Me voy al otro abanico, tengo tres puntos, cojo el primero y el último. El primero, saco una vez y dos. Y me salto el del centro, me voy al último. Saco una vez y dos. Y ahora lo cerramos todo. Hacemos tres cadenitas y un punto bajo en el centro del abanico. ¿Veis que se forma la hojita? No puedes hacer el punto alto normal, tienes que hacer un poquito más alargado porque al ser relieve se te queda más encogidito. Que el punto alto normal, el punto alto normal solo para los abanicos. Y ahora vamos repitiendo exactamente igual que he hecho aquí en el medio abanico que me queda y cojo el medio abanico siguiente. Siempre hacemos tres cadenas antes, engancho en relieve. El primer punto, saco uno y dos. Me salto el del centro me voy al último. Hago uno y dos. Vuelvo a coger el primero de los tres, siguiente. Uno y dos. Y el último. Uno y dos. Y cerramos todo. Hacemos tres cadenas y un punto bajo en el centro del abanico. Hemos vuelto a repetir lo mismo. Toda la vuelta hasta quedarnos sin puntos de esta forma. Y cuando lleguemos al final nos va a quedar medio y medio. Y lo vamos a completar ya de esta forma igual todo el tiempo igual un punto alto alargado sin terminar un punto alto alargado sin terminar me voy a los otros tres cojo el primero en relieve y el último y cierro hago tres cadenitas y ya como no tengo, veis que ya me encuentro con el punto bajo que hice al inicio, pues ahí en el punto bajo hago un deslizado. Y he completado la vuelta número 2. Ahora, ¿qué hacemos? Repetimos la 1 y la 2. Lo que acabo de hacer todas las veces que nos haga falta para tener el largo que necesitemos. ¿Cómo salimos de aquí? Hacemos una cadenita, aquí mismo hago un punto bajo y cojo la zada. Me voy aquí al centro, mira, tengo tres cadenas. Un punto y tres cadenas. A ese puntito que se me forma ahí en el centro, en ese puntito hago un abanico. Tres puntos, tres cadenas, tres puntos. Y el punto bajo lo hago en el punto bajo de la vuelta anterior. Repetimos. Tengo las cadenas, un punto y las cadenas, ¿no? Pues en ese punto que se forma ahí en el centro, ahí hago de nuevo un abanico. Y, y vamos repitiendo esto por toda la vuelta. Hacemos los abanicos en ese punto que se queda entre las cadenas. Y cuando hayamos terminado de hacer el abanico, hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Punto bajo. De nuevo, abanico aquí en este punto del centro. Toda la vuelta así. Cuando haya completado de nuevo la vuelta de abanico, que es la vuelta número uno, ya he hecho mi último abanico y aquí en el primer punto bajo que hicimos al inicio, hago un deslizado. Y he completado la vuelta número uno de nuevo, la de los abanicos. Vamos a hacer ahora la vuelta número 2, que es la del punto en relieve formando la hojita. Sabéis que nos tenemos que deslizar para quedar en el centro del abanico. Nos deslizamos tres y aquí en el centro sería una cuarta vez. Hago una cadena, un punto bajo y tres caderitas. Una, dos y tres. Y vamos cogiendo en relieve el primero y el último. El primero y el último. Relieve. Punto alargado sin terminar. Otro. Me voy al otro lado y hago esos dos también, el primero y el último. En total hago cuatro. Y cuando tenga los cuatro, los cierro y hago tres cadenas. En el centro del abanico hago un punto bajo. Ahora ya se va a ver completo la flor entera. Una, dos y tres. Y repito, el primero. Y el último de este medio abanico. Y del siguiente medio abanico. El primero. Y el último. Cierro y hago tres cadenas. Y un punto bajo en la esquina. ¿Vale? Y toda la vuelta se trabaja así. ¿Veis que ya queda la flor completa? Queda muy bonita esta puntada. Bueno, pues ¿qué hacemos cuando lleguemos al final? Empezar con la vuelta número uno. Voy a llegar al final y bueno, empieza de nuevo la, la vuelta número uno, pero ya sabéis cómo se empieza la uno y la dos, la uno y la dos, siempre igual. Es que no tiene más misterio. Es muy fácil para lo bonita que queda. Y cunde muchísimo porque ya veis que como el material. Bueno, tampoco es que sea muy. Se me ha cortado antes, perdona. Bueno, pues eso, terminamos la vuelta 2 y empezamos la 1. Y la 1 la empezamos aquí mismo haciendo una cadenita. Recuerdo eso, una cadenita, un punto bajo. Y donde tengo la unión de las dos hojitas, ahí en el centro, empezamos a hacer la, eh, los abanicos, ¿vale? Punto bajo sobre el punto bajo, abanico sobre. Eh, la unión que nos queda aquí un puntito. Tengo las tres cadenas, un puntito de las tres cadenas, pues ahí en el centro. Bueno, pues completa las veces que haga falta. Yo lo he hecho por 12 veces. He trabajado un total de 12 vueltas y ya me ha dado el largo suficiente. Y pasaremos a hacer la, eh, la puntada de base donde va mm, la puntada de hojita, ¿vale? Ya del motivo de la hojita y eso se hará con la aguja del tres y medio, pero la primera vuelta que vamos a hacer en punto bajo para recuperar puntos la vamos a seguir haciendo con la aguja del cuatro y medio y luego ya pasaré a la del tres y medio. Entonces, antes de empezar a hacer las primeras hojas, vamos a crear esta cantidad de vueltas que son cinco en total: una punto bajo, una punto alto, uno punto bajo, uno punto alto y uno punto bajo. Vale, vamos a hacer esta cantidad de vueltas y luego ya en la siguiente ya empezamos a hacer los motivos. Eh, para hacer la primera vuelta de punto bajo y saber qué cantidad de puntos vamos a montar, pues mirad, vamos a tener, a ver, voy a irme aquí al principio, que terminar siempre en la vuelta número 2 hagáis la vuelta que hagáis, tenéis que quedaros en la vuelta número 2 en la que van las cadenas, ¿vale? Que nos queda un punto en el centro, y ahí vamos a hacer, tienen que entrar eh, seis puntos desde un punto bajo al otro. O sea, yo tengo aquí un punto bajo y aquí otro, ¿veis? Bueno, pues aquí hay un punto. En las cadenas hacemos 2, en el de centro hacemos 1 y en las cadenas hacemos 2. Yo tengo 6 puntos. Y empiezo de nuevo. En el punto bajo a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esa primera vuelta para tener una base de puntos. En el punto bajo hago 1, en las cadenas hago 2, 1 y 2. Y en el punto del centro hago 1 y de nuevo en las cadenas hago 2. Y ya tengo 6 puntos. Vuelvo a repetir, en el punto bajo 1, en las cadenas 2, en el punto 1 punto y en las cadenas 2. Y vuelvo a repetir, en el punto bajo 1, en las cadenas 2, en el punto donde une la hojita 1 y en las cadenas 2. Y así vamos a, nos vamos asegurando que estamos montando de 6 en 6 que luego van a hacer cada dos veces 12, ¿vale? Bueno, pues hace, cuando ya tengas toda la cantidad de punto en punto bajo, te cambias a la aguja del número 3 y medio y hace una vuelta en punto alto, un punto sobre cada punto, una vuelta en punto bajo, una vuelta en punto alto y una vuelta en punto bajo. Y vamos a empezar ya a hacer lo, el motivo de hoja, que eso sí lo voy a hacer ya en el que estoy trabajando yo grande, ya dejo la muestra ahí. Y lo voy a hacer aquí con vosotros porque lo vais a ver más bonito. Que ahí tan pequeñín. ¿Vale? Empezamos la puntada de la hojita. ¿Vale? Ya sabéis que la anterior tiene que ser la de punto bajo. Y bueno, es múltiplo de 12. Así que vamos a trabajar 12 puntos. Y cada 12 puntos, o sea, cada van 9 puntos altos el motivo que, que el motivo va compuesto de 3 puntos. Entonces sería 9 puntos. Y con los 3 puntos más ya son los 12. Y así vamos intercalando los motivos cada 12 puntos. El primer punto lo hago haciendo una cadenita, un punto bajo y dos cadenas. Tengo un punto. Tengo que hacer ocho más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8 y 9. Y ahora, cogemos doble lazada. Vamos a trabajar en el punto sobre el punto bajo de aquí abajito. O sea, que este punto donde tengo que hacer el número 10 no lo hago aquí, ni lo hago aquí, lo hago aquí. Y cojo un relieve el punto bajo que está justo ahí. Hago un punto alto doble. Tengo que hacer, eh, este será el, el punto número 10. El punto número 11 lo tengo que hacer. mira este era el 9, que está cogido, que se ve. El 10 me lo tengo que saltar porque lo he hecho aquí. Sustituye este, me voy aquí. El 11, en punto alto, aquí arriba. Y el 12, de nuevo, enganchándolo aquí en relieve. Como he hecho ahí el 12. Quiere decir que este punto me lo tengo que saltar y empezar en el siguiente. De nuevo hago 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, ahora ya hacemos de nuevo. Otro motivo. Miro el punto. Este punto está enganchado sobre este y este está enganchado sobre este. Pues en ese es donde tengo que hacer el punto alto pero doble. Que no he cogido doble la estación. Ahí. Hago un punto alto doble. El punto que este es el 10, el 11, saltándome un punto. Hago el 11. El 12 de nuevo aquí abajo. En punto alto doble. Y ya tengo los 12 puntos. Este equivale. Mira, este está cogido. Este me lo tengo que saltar porque equivale al que acabo de hacer. Ah, en el siguiente. De nuevo, 9 puntos y repito lo que acabo de hacer. Toda la vuelta hasta quedarme sin punto. ¿Vale? Repetimos así toda la vuelta. Hemos llegado al final, mirad y me quedan pues los nueve puntos y los tres, vale, tengo completamente, perfectamente el patrón repartido y eso se consigue si tú te saltas bien los puntos que tienes que saltarte. Aquí detrás, veis que tengo aquí uno en el centro y aquí me salto saltado estos dos que son los dos que tengo hechos aquí. Tienes que tener cuidado de eso porque si no te lo salta Vas a trabajar más puntos. Entonces te van a salir más motivos y no te va a cuadrar nada. Bueno, pues aquí hacemos el último motivo. Cuento que tengo que hacerlo aquí abajo. El punto alto doble. El punto alto saltándome ese. Me voy aquí al del centro. El punto normal que diga. Punto alto normal. Y el último punto alto doble sobre el de abajo en relieve y claro, pues ya me tengo que saltar el que me queda y deslizarme aquí a la segunda cadenita para cerrar la vuelta bueno, esta sería la vuelta número, número uno del motivo ahora haremos una vuelta entera en punto bajo que no la voy a contar como vuelta número dos porque solo quiero contaros las vueltas que van del motivo para no liaros, si no salen más, más vueltas y en realidad el motivo son cuatro o cinco nada más creo que son cuatro, pero no estoy segura Hemos hecho la vuelta número uno del motivo y entre vuelta de punto alto y vuelta de punto alto va una de punto bajo. Así que ahora haremos una vuelta en punto bajo. Todos los puntos en punto bajo. Y cuando acabemos haremos la vuelta número dos del motivo. Y bueno, importante para esta vuelta también eso que hayáis trabajado bien los puntos y os queden la misma cantidad de puntos. Yo tenía 120, tengo que seguir teniendo 120. Si tú no te has saltado los puntos que van en medio pues te van a salir más puntos aquí y eso es un follón, ¿vale? Siempre ten cuidado de que te has saltado los puntos, que te tienes que saltar. Completo la vuelta en punto bajo y haremos la vuelta número 2 del motivo. Terminamos la vuelta de punto bajo con punto deslizado. Y ahora, la vuelta número dos del patrón del motivo, ¿vale? Va a ir separado cada motivo por siete puntos, con lo cual significa que, que no voy a trabajar ni el primero ni el último, voy, voy a trabajar los siete centrales. Así que me voy a deslizar dos veces, una y dos. A ver, eh, o una, una. Voy a comprobar, voy a comprobar lo siguiente. Porque tengo que tener 7 y 5 para tener los 12. 1, 2, 3, 4 y 5. 7 sería. Este es este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, dos puntos nos tenemos que deslizar. Vale. Hago una cadenita, un punto bajo ahí y dos cadenas para tener el primer punto de los 7. 1, 2. 3 4 5 6 y 7, y ahora tenemos que hacer hasta, hasta el 12 con puntos en el motivo. Lo que trabajo delante, lo que trabajo en relieve por delante, me lo tengo que saltar atrás. Así que ahí va el primero que va por delante, que es una hojita. Cojo. Doble lazada, bueno, no hace falta que cojáis, vamos a hacerlo alargado en vez de doble. O doble, venga, doble, que queda más gordito. Doble lazada, engancho en relieve ese primer palito de la V y hago uno y dos sacada y no termino el punto. Doble lazada y de nuevo uno y 2. Doble lazada y de nuevo uno y 2. Y cerramos. Y hemos hecho una hojita. Este punto sería el 8, tengo 7 y este el 8, de atrás me lo tengo que saltar porque lo acabo de trabajar ahora, que luego no me queden puntos de sobra. Entonces me tengo que saltar este y en el siguiente el siguiente se hace aquí abajo. Este punto alto que queda aquí en el centro de la V. Ahí hago doble también. Un relieve por delante, con lo cual ya tengo 2 y ya me tengo que saltar dos. Vale, tengo 7, 8, 9. Entonces te saltas dos de atrás: 1 y 2. El 10 lo hace aquí arriba en punto alto normal. Doble lazada y el 11 lo hace de nuevo donde hiciste el anterior y el 12. Doble lazada es aquí abajo formando otra hojita sin terminar de nuevo en el mismo sitio sin terminar y de nuevo en el mismo sitio sin terminar. Vale, entonces tenemos 7 y 5, 12 son 7 puntos y los 5 sería la hojita. Un punto relieve cogido en el punto alto de, de abajo, el punto alto en el centro, el punto alto doble cogido en el mismo sitio y la hojita cogida, cogida aquí debajo en la V, en la última parte de la V. Así que aquí detrás tengo que tener dos puntos que me salto, el punto alto que está cogido y dos puntos que me salto. En el siguiente empiezo a hacer, a partir del siguiente empiezo a hacer los siete puntos. Uno,

Que luego, cuando tengamos que recuperar los puntos con el punto bajo, no nos salgan más puntos. Vale, pues aquí tenemos siete de nuevo y de nuevo me encuentro que tengo que trabajar en el motivo. Doble lazada. Uno. Dos. Y tres. Y cierro. Doble lazada en el punto alto que está aquí en medio, aquí abajito, hago uno. Aquí detrás salto dos y en el tercero hago un punto alto, arriba. Y repito la V y la florecita. Aquí completo en el punto de abajo para completar ya esa V, ¿veis? Y aquí hago... La hojita. Con tres puntos altos sin terminar. Cerrado punto. De nuevo tengo el motivo. Y mira. Me salto dos puntos, he hecho un punto. Pues ahora de nuevo salto dos puntos y empiezo ahí. Hacer 7. Compruebo que me lo he saltado bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así vamos haciendo todo el tiempo sobre cada motivo. Doble lazada. Tres puntos altos sin terminar. Doble lazada. En el punto alto de aquí del centro, un punto alto doble. Ahora viene el punto normal, saltándome aquí detrás, uno y dos en el tercero. Un punto alto normal. Compruebo que me he saltado los dos puntos bien. De nuevo. En el punto alto del centro. Un punto alto doble. En relieve. Y la otra hojita ahí. Con los tres puntos altos. Cerrado junto. De nuevo miro un 2 aquí, es donde tengo el tercero, y a partir de ahí empiezo de nuevo a hacer siete puntos. Y compruebo que me he saltado 2 y 2. Vale, pues toda la vuelta de esta forma he llegado al final y terminamos con el último motivo, porque serían 7 y 5 los 12 puntos. Así que ya tengo todos los puntos y me voy aquí a la segunda cadenita del primer punto que hicimos. Cerramos la vuelta. Hago una cadenita y ahora haríamos la vuelta en punto bajo. Un punto bajo sobre cada punto. Toda la vuelta. ¿Vale? No contamos esta vuelta. Y ya nos vemos en la vuelta 3 del el motivo. Bueno, pues ya he completado la vuelta en punto bajo, he cerrado con punto deslizado en ese primer punto que hicimos. Y vamos a hacer la vuelta número 3 del motivo. Son cuatro vueltas el motivo, ¿vale? Y entre vuelta y vuelta de motivo hay una vuelta en punto bajo. En total son ocho vueltas. Vamos a hacer la vuelta número 3 y va, va a estar distribuida de esta forma. De nuevo 7 puntos y 5. ¿Vale? En el motivo. Entonces, los siete puntos, lo empezamos aquí mismo, donde estamos. Hago aquí el primero. Un punto bajo, dos cadenas. Perdón. El punto bajo y dos cadenas sería el primer punto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tengo los siete puntos y ahora, dentro del motivo, tienen que ir cinco. ¿Cómo van? Doble lazada. Tenemos aquí en relieve. En el centro, después de justo de la hojita, hay un relieve. ¿Veis? Pues ahí hago otra hojita de tres puntos altos, doble. Cerrado juntos. Hago uno. En el mismo sitio hago otro. Y otro. Son tres. Para tener otra hojita. Vale. Tengo un punto de los cinco que tengo. Uno. Aquí miro para saltarme un punto. Así que en el siguiente haría un punto alto. Aquí detrás. Un punto alto. Yo tengo dos. He saltado solo uno. Doble lazada. En el punto que hay en medio de esta V de relieve, hay un punto alto, pues ahí hago uno doble en relieve. Ya tengo tres. El cuarto es normal y lo hacemos arribita, saltándome de nuevo un punto aquí. Y el quinto vuelve a hacer la flor cogida en relieve aquí, en el punto que tengo abajo en relieve, de la V. Y 3. Y ya tengo 7 más 5, los 12 puntos. ¿Vale? Va la flor, un punto alto normal, uno en relieve, uno normal y la flor. O la hoja, como lo queráis llamar. Bueno, pues esto, todo lo que va adelante, como de detrás, hay que saltarlo, pues me lo tengo que saltar ahora de nuevo, un punto. Y a partir del siguiente hacer de nuevo siete puntos. Uno, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Estoy en el otro motivo. Daros cuenta que me quedo un punto antes del que tengo que trabajar, que es este. En realidad te saltas un punto. Es este el que tengo que trabajar. Lo único que lo trabajo debajo, en el punto relieve, tengo 7. Bueno, pues la hojita es el 8. El 9 lo hago arriba. Aquí tengo que mirar, claro. Aquí, como me tengo que, como que empujar un poquito hacia, hacia atrás, porque me queda, veis, como un poquito cejadito. Entonces, lo miro mejor por aquí. Aquí es donde tengo que meterla. Aquí la agujita, lo miráis por ahí mejor. Este es el 9. El 10 va en relieve en el punto que va en el centro y es un punto alto doble. El 11. Va saltándome un punto. Y el 12 aquí. Que es de nuevo una hojita. Espero que lo estéis entendiendo. Y si no, paciencia y verlo dos o tres veces, practicarlo. Pues como hacemos todas, porque yo lo he tenido que practicar en. ¿eh? Hasta que me ha cuadrado los puntos. Vosotros lo tenéis un pelín más fácil que yo porque ya lo podéis hacer el tirón con esta explicación. Bueno, pues me vuelvo a saltar un punto, que sería este, y en el siguiente empiezo de nuevo los siete que tengo que hacer antes del de siguiente motivo. Llevo tres, bueno, pues así hasta siete y hacer el siguiente motivo. Toda la vuelta, cuando la acabemos, hacemos una de punto bajo y nos vemos para la cuarta vuelta del motivo, que sería ya la última. Una vez que terminemos esa cuarta vuelta, hacemos una de punto bajo y volveremos a repetir la vuelta 1, pero la vamos a ir metiendo aquí entre motivo y motivo, ¿vale? Aquí hay dos motivos, aquí en el centro. Pues completé la vuelta 3 del patrón del motivo. He hecho la vuelta en punto bajo que va a continuación y vamos a hacer eh, la vuelta 4, que es la última del motivo, para completar ya el ramito de hojita. Y esta vuelta va distribuida con 11 puntos más 1, que es una hojita que haremos en este punto relieve. Son 12 puntos en total, 11 más 1. Entonces, cuento para empezar, como tengo que empezar, porque luego ya sé que los demás van 11 y 1, 11 y 1, pero aquí. Me queda un poco más acá, entonces cuento que este es el número 12, o sea, este o sea, este vale. Quiere decir que este no lo voy a trabajar, este es el que trabajo aquí abajo haciendo la hojita. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo que hacer 9. Este sería el 10, el que haga un relieve. Así que aquí, cuando llega al final, tengo que hacer el que hace la hojita y estos dos que me quedan. Después, ¿vale? Antes de cerrar, para que tenga también 12 puntos en total. Ahí empiezo con una cadenita, un punto bajo y trabajo dos cadenas más para hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9, porque hemos dicho que en este caso el 10 es este y es el que hago formando la hoja con los tres puntos. Altos doble, tejidos ahí en relieve y cerrados juntos. Y cierro. Tengo 10 nada más, pero bueno, ya sabéis que cuando hagamos este último motivo nos van a sobrar dos puntos, serán 11 y 12 que pertenecen a esta parte. Y ahora trabajamos 12 puntos, 11 puntos en punto alto y el 12 que sería de nuevo la hoja. La hoja es el que corresponde al que me tengo que saltar de atrás. Este está cogido. El siguiente me lo salto y a partir del, del siguiente. Tengo que tener 11 puntos. 1, 2. ¿Veis? Me he saltado ese punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 y 11 y el 12 que sería este lo hago aquí haciendo la hojita 1 2 y 3 ¿Ve? Ya se queda completo el motivo. De nuevo, sé que me tengo que saltar un punto, que es este que me salto, y me voy al siguiente. Y a partir de ahí, de nuevo 11 puntos, y de nuevo termino la hoja cuando llegue al motivo. Compruebo que me salta el punto, llevo 2, 3. Bueno, pues así, hasta tener los 11, hago de nuevo la hojita. Los 11, hago de nuevo la hojita. Y mira, ya tenemos qué bonito queda en relieve este ramillete de hojita. Completo la vuelta. Cuando llegue al final, me voy a encontrar que tengo los 11, el 12 y tengo que hacer dos más para que me queden aquí los 11. Porque aquí, recuerda que solo tenemos 9: 10 y 11 aquí. Cierro con punto deslizado en la segunda cadena y hago una vuelta en punto bajo. Y volveremos a empezar el patrón. Veremos dónde nos quedamos ubicados para que nos vaya quedando en el centro de nuevo. Empezaremos todo el motivo. Las cuatro vueltas que se repiten con las cuatro que van en punto bajo en medio. Solo que lo vamos a centrar. Entre motivo y motivo. Entonces, bueno, el centro de 11 puntos. Tenemos que hacer cinco, cinco. Y en el del centro ya tenemos el centro, ¿vale? Sería un 2, 3, 4, 5. Y en el sexto es donde empezamos a hacer esta primera V que hacíamos aquí. Pero claro, ahora tendremos que calcular también que el centro-centro es el punto alto que está en el centro. Esta V era un punto antes. Entonces eso hay que calcularlo bien. Cuando llegue a ese punto lo vemos, ¿vale? Yo lo explico conforme llegu lleguemos al punto, porque explicarlo ahora sin verlo es mejor que lo ve veáis. Completamos la vuelta, hacemos la de punto bajo y nos vemos para explicaros cómo vamos a centrar el motivo. Bueno, pues ya completé la vuelta, la última vuelta, la cuarta del motivo, más una que he hecho un punto bajo y vamos a empezar a hacer la vuelta número uno del motivo. Que recordarán eran nueve puntos y tres más que sería el relieve, el que va en el centro normal y el relieve. Bueno, aquí hay que centrarse en, el, eh, en cada, cada dos motivos, en el centro 1. Pero recordad que aquí estamos en el tercer punto de los 11 que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, más 2 que hicimos aquí al llegar al final. Ya tenemos los 11. Seis. El centro, dejamos 5 a un lado, 5 a otro y... El centro sería ese, entonces. Desde el motivo cuento 1 2 3 4 y 5 y desde el motivo, aunque yo esté aquí, cuento 1 2 3 4 y 5. El 6 es este. Coloque aquí es el centro, pero en el de antes y en el de después son donde van los 3 que corresponden al relieve, al que va en el centro y al relieve. Pero yo aquí en este centro es donde engancho en el punto bajo el punto de la V aquí hago el punto normal y de nuevo engancho el punto de la V me tengo que saltar uno hacia acá y uno hacia acá vale que equivalen a las a la V vamos al que va en relieve y al que va en relieve entonces este es mi centro si queréis podéis poner un marcador donde están los centros y así no os perdéis o lo visualizáis yo lo visualizo bien pero voy a buscar un marcador que lo tenía que haber tenido ya a mano y no, no he caído yo en ese detalle y lo estoy buscando. Eh, yo lo visualizo, pero ya os digo que si no lo visualizáis, simplemente ponemos un marcador ahí y lo vais moviendo o vais poniendo marcadores, como queráis. Yo sé ya que este es mi centro. Coloque estos tres puntos corresponden a los tres que tengo que hacer de relieve, normal y relieve. Así que, como yo he empezado aquí, más acá, pues no me queda más remedio que de, en vez de hacer cinco, tener que hacer, pues yo creo que uno nada más. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Este no lo puedo trabajar. Tengo que hacer dos. Esto me pasa solo al comienzo, ¿eh? Pero porque yo estoy desplazada. Así que cuento es uno, dos, tres. Aquí hago. Eh, no he hecho la cadena. Sí, la he hecho. La cadena. El punto bajo. Y dos cadenas, que es como empezamos haciendo el punto alto. El primero. Y otro más. Y miro que me estoy quedando un punto antes de los tres que son el centro. Uno, dos y tres. No, tengo que hacer uno más por, por lo que veo. A ver, empezamos con tres. Y ahora ya sí, porque este, este es este y es este, este es este y es... Este. Este es este. Ah, no, pues no. Eran dos. Eran dos. Iba bien. Son dos. Vale. Pues ahora donde tengo el marcador, que es mi centro, es donde voy a hacer el primer punto. Alto doble, que lo estoy haciendo ya triple. En vez de doble. Vale. En ese punto central. Me, me, aquí me saltó uno y en este punto, que es el del centro, hago uno normal. Y de nuevo donde tengo el marcador, ¿vale? Y ahora ya sí puedo empezar a contar los nueve puntos y al noveno hacer diez, once y doce. De nuevo, como ya he hecho este punto aquí delante, pues lo tengo que quitar de atrás. Lo quito de atrás y hago nueve puntos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y ahora iría otro en el centro. Cojo doble lazada. Me salto un punto porque es el punto que voy a hacer ahora. Eso te lo salta después. Aquí es donde hago el punto normal y este es el que luego me salto. Entonces, en realidad no me tengo que saltar un punto, perdonadme. Es este punto en el que tengo que trabajar, pero aquí abajo. Miro que este está enganchado en este y que ese está enganchado en este. Entonces, en ese es en el que yo tengo que hacer mi, mi, mi primer punto de los tres. Y el segundo. Aquí, que si miro detrás me he saltado un punto. Y el tercero, de nuevo, aquí debajito, como lo estoy haciendo delante en relieve, me lo tengo que saltar atrás y a partir del siguiente de nuevo hago nueve puntos. Pues ya sabéis, repetir lo que es la vuelta número uno del del patrón, la uno del motivo. Y nos va quedando centrado. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 a un lado, 1, 2, 3, 4 y 5 a otro. Vale, aquí igual. 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues de esta forma que tú no te sabes ubicar mmm, bien, cuenta desde un motivo a otro: 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 sería este, ese sería mi centro, pero trabajo en el punto bajo, en el que está justo debajo. Ahí empieza el siguiente motivo y así si quieres te vas desplazando con el marcador si no te quieres liar. Porque es verdad que a partir de la segunda vuelta del motivo, como ya lo tenemos ubicado, no tienes que estar contando. Ya sabes dónde van los puntos. Ya sabéis que en la segunda vuelta van 7. Van 7. Este primero te lo salta porque lo vas a hacer aquí, que es la hojita. Sería el 8, el 9. Ahora mismo estoy un poco liada. Son 7, a ver, serían 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, son 7, -E, el 8, el. El mogolloncito que tenemos aquí, 9. En la V es un punto que sacamos en relieve. 10. El punto aquí en el centro, 11. Otra relieve que sacamos de aquí y 12. Que sacamos de aquí otro, otra hojita. Bueno, ya sabéis que también entre en medio de cada vuelta de, de motivo hay un, una vuelta en punto bajo. Pues repite la 1. La 2, la 3 y la 4. ¿Vale? La vuelves a repetir. Se te van a quedar los motivos centrados diferentes. Y para la siguiente vez que tengas que repetir, pues los tienes que volver a ubicar en el centro. Pero eso es empezar como empezamos la primera vez. Como empezamos aquí abajo. Y yo creo que ya bueno, no, no porque llega un momento en que nos desplazamos, entonces ya no. Tendrías que volver a contar igual que hemos hecho aquí. Cuentas que tienes cinco a un lado, cinco a otro, y ya en el centro metes el motivo. ¿Vale? Repite las veces que te haga falta para conseguir un largo aproximado a un poquito antes de llegar al hombro. Pues un trocito de unos 5 centímetros antes de llegar al hombro, paras. Porque volveremos a meter esta puntada en la parte del cuello y lo iremos disminuyendo así para que nos quede un poquito cuello chimenea. Y luego ya haremos las mangas y todo lo demás. ¿Vale? Pero de momento aquí tenemos trabajo que hacer. Continuamos, os digo la cantidad de veces que yo he repetido eh, estas ocho vueltas y, y vamos a, a seguir con la parte del cuello. Bueno, pues ya he tejido, como veis, tres veces el motivo. He repetido tres veces y son unos 25 centímetros de motivo y el largo total... 44 centímetros, no me entra en cámara, pero 44 centímetros, ¿vale? Aquí, en este punto, paramos, cortamos la hebra porque vamos a continuar trabajando solo la parte del delantero y de la espalda independiente, dejando aquí la parte de la manga de la ciza. Os comenté que teníamos que trabajar hasta cerca de los 5 centímetros del hombro o algo así, os dije, no me acuerdo, pero me confundí. Tenemos que llegar a la ciza. Porque daros cuenta que aquí. Pues ya tenemos que separar delantero de espalda, no podemos continuar hasta arriba trabajando en tubular. Vamos a trabajar igual el mismo motivo, únicamente que solo lo haremos independiente haciendo vuelta del derecho y vuelta del revés, porque ya no podemos trabajar en redondo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: yo tengo un 2, 3, 4 y 5 motivos a, al delantero, un 2, 3, 4, 5 motivos a la espalda porque tengo montado 120 puntos y me salen de ahí 10 motivos en total. Tú tienes que distribuir si has montado otra cantidad de puntos. ¿Y dónde voy a empezar a trabajar? Este será, por ejemplo, mi delantero. Pues voy a contar. Aquí tengo un motivo, aquí tengo otro motivo. Hago así y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 y 11. Tenemos 11 puntos, ¿verdad? Pues contamos. Aquí me dejo dos, aquí me dejo dos, aquí me dejo dos, aquí me dejo dos. Y tengo tres en el centro. Esos tres me tienen que sobrar. ¿Vale? Entonces yo empezaré. Sería este punto, es este. Desde aquí y en el otro lado hago lo mismo. Cuando haga la espalda. Me tengo que saltar estos tres puntos y empezar desde aquí hacia allá. Eso lo voy a dejar para la parte de debajo del brazo. Es como un espacio que voy a dejar. ¿Hasta dónde tengo que seguir trabajando? Voy a coger un marcador y lo voy a marcar. Este motivo. Con el de atrás. Hago lo mismo. Dos, 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 dos. Estoy dejando cuatro a cada lado. Y ya sé que esos tres centrales no los voy a trabajar. Con lo cual trabajo hasta este, sería mi último punto. Hasta aquí. Trabajaré desde aquí hasta aquí. Solo cuando ya termine un largo que va a ser aproximadamente. No voy a llegar hasta arriba del todo del hombro, me voy a quedar un pelín antes, ¿Vale? Pues las veces que me haga falta repetir el patrón, que no sé si serán dos. Creo que son dos veces el patrón, creo. Pero como no estoy segura, haré uno, me lo probaré. Y si me hace falta otro, hago otro. Lo mismo que haga aquí, lo haré en la parte de atrás. Entonces, una vez que ya hayamos añadido la hebra, voy a centrar los siguientes motivos. Aquí, aquí, me sale uno, dos, tres y cuatro motivos antes de, del siguiente marcador. Bueno, voy haciendo... Esta es la vuelta de punto alto. Aquí ya no voy a meter motivos. Así que me salen 4 en vez de 5. Calculamos aquí: 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El 6 sería el centro. ¿Dónde está cogido? Porque tengo que cogerme en el punto bajo. ¿Dónde está cogido este punto? Aquí. Pues aquí empiezo un motivo. Lo mismo hago aquí, lo mismo hago aquí. Entonces, hasta aquí hay, voy a contarlo. Exceptuando este punto, este es el que me tengo que saltar porque es el que hacemos en relieve. Pues tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos antes de hacer el primer motivo. Hago una cadena y un punto bajo y dos cadenas para hacer el primer punto. Como siempre hago

Tengo nueve puntos, doble lazada y tengo que irme al que dijimos, 1, dos, tres, cuatro, cinco y seis, a este. Aquí, ¿veis? Por eso me estoy saltando un punto. Este es este y este es este. ¿Lo entendéis? Porque claro, va quedando como cejado. Entonces tenéis que tener en cuenta que os saltáis un punto, es el, el que continúa. Me voy viendo dónde está enganchado y dónde está enganchado es y sería ese el centro. Hacemos el punto alto doble, el punto alto en el centro, saltándonos ese punto que acabamos de hacer, pues como es el patrón, ¿vale? Todo lo que os está explicando hasta ahora y el doble punto alto cogido en relieve. Y ya tengo el comienzo de un nuevo motivo. Me tienen que salir ahora de nuevo, nueve puntos de separación. Aquí detrás me salto uno, empiezo en el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vaya, estoy acabando la madeja y se me está quedando aquí como enganchadita. 7, 8 y 9. Nos cuadra súper bien el patrón con los 9 puntos, como siempre, pero porque nos hemos dejado los 3 que corresponderían a un motivo, que no lo vamos a hacer porque nos estamos ahorrando esos puntos. Doble lazada. Este es el que me salto. En el siguiente es en el que engancho, me voy hacia abajo y ahí es donde empiezo el motivo. El doble, el que va arriba, saltándome el de atrás, y de nuevo el doble en el punto bajo, y voy andando de nuevo otros 9 saltándome uno, ahí empiezo el siguiente. Entonces, mira, está en el centro: 1, 2, 3, 4 y 5, me queda a un lado, 1, 2, 3, 4 y. Y 5 me queda otro. Y estoy enganchando ahí en el centro. Estoy ubicando otro motivo. Ya tengo dos. Tengo que buscar el tercero y el cuarto. Y mi último punto lo hago donde tengo el marcador. De la vuelta del revés, hacemos la vuelta de punto bajo. Y de la vuelta del derecho, volvemos a repetir la, en la vuelta del punto alto, donde vamos haciendo los motivos. Y repetimos, pues igual el patrón. Las veces que nos haga falta para completar nuestro, mmm, nuestra ciza. ¿Vale? Desde donde tenemos el, la ciza, de donde hemos llegado hasta casi el hombro. Pero no tienes que llegar arriba del todo, te quedas un poquitín antes, unos centímetros antes. Yo cuando lo completo digo a dónde me quedo yo. Y lo que haga aquí lo repito en la parte de la espalda. Cuando lo hayamos completado, abremos, cerraremos la parte de, de arriba del hombro y continuaremos con el cuello. Ya tendremos nuestro hueco de manga y haremos nuestras mangas. Bueno, pues he repetido dos veces el patrón de las ocho vueltas. Y ya sabéis que son cuatro por delante y cuatro de punto revés. La haremos del revés. En esta ocasión porque no, tra no estamos trabajando en, en, en redondito, estamos trabajando en una cara nada más. Y una vez que terminemos de hacer esas dos vueltas, haremos de nuevo la puntada que llevamos abajo, ¿vale? En nuestra parte de, de arriba del cuello. Yo tengo ya esta parte adelantada. Repitiendo de nuevo dos veces el patrón. Bueno, pues cuando acabes de hacer esta vuelta última del patrón del motivo, haces la vuelta del punto bajo de revés y una vuelta en punto alto del derecho. Y a partir de ahí ya empezaremos a hacer el patrón de la puntada de las estrellitas que tenemos abajo. Y bueno, esto ha trabajado en el tres y medio y ahora ya cojo el gancho del 4 y medio de nuevo, porque voy a trabajar la otra puntada. Para hacer la otra puntada, esta primera vuelta la vamos a trabajar con todos los puntos. Tiene que ser, como sabéis, un múltiplo de 12. Te van a sobrar dos puntos. Así que yo lo que he hecho es que cuando aquí empezamos con 9 y luego teníamos que tener 7, acordaros que después teníamos que tener, empezamos con 9, pero luego teníamos que tener 7. 7, 7, ¿no? Bueno, pues yo aproveché para quitar uno ahí. De un lado y del otro. Y ya me quedo con, con esa cantidad de puntos porque ya sí son múltiplos de 12. Si has trabajado siempre con los mismos puntos, te van a sobrar dos aquí. Así que te recomiendo que lo quites al inicio y ya te encuentras que lo tienes quitado. Ahora trabajaremos la primera vuelta del revés. La tenemos que trabajar, nos, nos toca igualmente trabajar de revés. Y vamos a hacer la vuelta 1 la vuelta 2 del patrón. Que recordaros que eran dos vueltas que se repetían. Entonces la vuelta 1 la haremos del revés. La vuelta número 2 la haremos del derecho. Siempre. La vuelta número uno es donde hacemos los abanicos y en la vuelta número 2 es donde eh, vamos enganchando los abanicos con puntos relieve. Así que eso es mejor hacerlo del derecho. Aquí empezamos haciendo el punto bajo y saltando un 2. Y en el tercero haciendo un abanico de tres con tres cadenas y tres puntos. 3 tres, tres cadenas. Y de nuevo tres puntos. Y saltamos de nuevo un 2 y en el tercero, un punto bajo. Un 2 y en el tercero otro abanico. Vale, toda la vuelta así está quedando sin punto. He completado la vuelta con nueve abanicos. Y ya giro. Y hago la vuelta número 2 del patrón. Y siempre, hasta que acabemos de hacer el trozo que queramos de largo, de cuello, siempre en la vuelta número 2 haremos lo siguiente. Siempre nos tendremos que deslizar hacia la esquinita. Porque vamos a ir disminuyendo. ¿Vale? Y una vez que estemos en la esquina, empezamos el patrón. Una cadenita y un punto bajo. 1, 2, 3 y acordaros, doble, doble lazada, el punto alto doble sin terminar, me salto un punto y en el siguiente, doble lazada, me voy al otro abanico, cojo el primero, me salto uno y me voy al último. Y cuando tenga los cuatro puntos, los acabo. Hago de nuevo tres cadenas y el punto bajo dentro del abanico. De nuevo tres cadenas y repito lo mismo hasta quedarme sin punto. Voy aquí, aquí he hecho, lo he hecho mal, perdona. Tengo dos, tres y cuatro. Termino, hago tres cadenas y el punto bajo dentro de la esquinita. Vamos completando así la vuelta. Y la vuelta la completamos ahí en esa última esquinita. Estos tres puntos no los saltamos, ya no hay que trabajar ahí más, igual que nos hicimos estos tres puntos del inicio. Vuelta 2 completada, siempre se hace igual la vuelta 2, siempre se empieza igual y se termina igual. Y la vuelta 1 ocurre lo mismo. Siempre la hacemos igual y siempre la acabamos igual. Esta la empezamos aquí mismo y la terminamos en nuestro último punto bajo. Cadenita en el punto bajo, un punto bajo y aquí en el huequecito que se nos hace de la unión de los cuatro puntos, ahí sacamos los abanicos. Tres cadenas y tres puntos. Y donde tenemos el punto bajo, hacemos los puntos bajos. De nuevo, donde tenemos el espacio, el puntito que se nos forma de haber hecho... La unión de los cuatro puntos en la vuelta anterior es donde hacemos el abanico. Punto bajo en el punto bajo. Y así toda la vuelta. Esta vuelta va a salir un, 2, 3, 4, 5, 6, siete y con ocho abanicos. ¿Vale? Cada vez vamos a ir teniendo menos abanicos. Completamos la vuelta haciendo nuestro último abanico en este espacio y en el punto bajo el punto bajo. Giramos, tendremos que pasar hasta llegar a la, a la esquinita, a la arribita de, del abanico, y desde ahí salimos con el punto bajo de las tres cadenas y enlazando estos dos puntos, el primero y el último, con el primero y el último del otro, igual que hemos hecho anteriormente. Nos va a quedar... Tengo ya una parte hecha, así que os lo enseño. Nos va a quedar así. He repetido el patrón una, dos, tres y cuatro veces. Y mira, he acabado teniendo uno... 2 3 4 5 y 6 habanicos. Empezamos con 9 y acabamos con 6. 1 2 3 y 4 veces repetimos el patrón. Una vez que hayamos tejido ya todo el cuello y hayamos hecho las dos partes iguales, vamos a cerrar la parte de los hombros y dejar solo el hueco de la manga a un lado y a otro. Bueno, como yo he terminado aquí, voy a, hacer, voy a empezar por él. Cortamos la hebra. Lo debemos de hacer del revés. Así que giramos el tejido. Y una vez que lo tengamos del revés, voy a poner un marcador hasta donde yo quiero cerrar. Que va a ser hasta, mira, esta última vuelta que hicimos en punto alto. Y que a continuación empezamos con la puntada del cuello cerramos toda esta parte y esto será lo que nos quedará de hueco de manga y lo haremos con punto deslizado me voy aquí arribita al punto bajo que fue mi último punto atravieso el otro punto bajo y ya tengo que pasar la hebra hacia acá voy a hacer una cadenita y a ver cómo lo vamos a ir uniendo pues punto con punto voy a coger solo una brita la, la que cojo dentro o sea la que me, me pilla dentro este este es el deslizado aquí como nos deslizábamos voy entrando en esa brita para que no me quede una costura muy gorda Vale, vamos vamos haciendo esto hasta llegar al marcador a ver aquí estoy en los espacios eh, aquí una habilita nada más que no nos queda una costura muy gorda y aquí ya estoy los deslizados Se ve más gordito por eso, porque tenemos los puntos deslizados ahí. Uno, dos y tres. Recuerda que eran tres. Y el punto bajo. Bueno, pues voy haciendo la costura hasta llegar al marcador. He llegado con la costura un pelín más abajo. Mira, este ya es el derecho. Para que veáis cómo queda unido. Y he llegado un pelín más abajo. Como dos vueltas sería hasta la vuelta. Esta es la de punto alto normal que hicimos última. Pues he llegado. Otra más de punto alto, la de punto bajo, otra más de punto alto y a la de punto bajo. ¿Vale? Ahí. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis vueltas las que he bajado. ¿Vale? Un poquito más, porque si no nos quedaba un espacio muy grande de manga. Y ahora vamos a añadir aquí abajito la hebra y vamos a hacer esta puntada por las mangas, con lo que me tiene que salir un múltiplo de 12. Voy haciendo puntos y voy calculando que me salga un múltiplo de 12. Esa primera vuelta la haré en punto bajo. Voy más o menos aquí al centro, que sería como nos dejamos tres puntos, acordaros, el de en medio. Voy a intentar incluso esconder esta hebra esta de aquí. La tendré que rematar después. Vale, pues ya voy haciendo. Uno. Dos. Tres. Y nos vamos metiendo. Aquí más hebrita la voy a esconder también. 4, he hecho ahí un punto donde tenía el punto alto, donde tengo el punto bajo hago otro. 5, donde tengo el punto alto hago uno y donde tengo el punto bajo hago otro. 6, 7, 8, 9, ¿vale? Así vamos haciendo múltiplos de 12. Y me salen 36 puntos, que es el múltiplo de 12 que necesito. Lo he cuadrado así para que me salgan 36. Vamos a empezar ya esas dos vueltas que se repiten: la vuelta número uno, ya sabéis. Una cadena en punto bajo, salto uno, dos, y en el tercero hago el abanico. Aquí estamos trabajando en tubular, así que todo el tiempo del derecho. 1, 2 en el tercero punto bajo, pues repetimos el patrón de, de las estrellitas, en las que son dos vueltas que se repiten. Uno es, eh, vamos haciendo el abanico y en el otro vamos cogiendo el relieve. Hacemos el largo de manga que nos guste, la cantidad de vueltas que necesitemos, calculando siempre las dos mangas igual. Si aquí he sacado 36 puntos, de la otra manga igual y si de esta o X vuelta, tengo que repetir la misma cantidad de vueltas en la otra manga. ¿Vale? Completamos las dos mangas y tendríamos prácticamente ya terminado el suéter. Lo único que habría que hacerle aquí a lo mejor una vueltecita en algo, un punto abajo o alguna cosa, para rematar el cuello. La parte de abajo nos queda bien rematada porque el inicio que hicimos fue este y quedó bien, así que yo no haría nada más. Os dejo tejiendo las mangas y nos vemos. He completado el largo de las mangas trabajando esas dos vueltas de la puntada de la flor. Y bueno, voy a contar la cantidad de vueltas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 vueltas y terminamos con la vueltecita en punto bajo. Que ya sabéis que en el punto. Bajo hago un punto, dentro de la cadena hago dos, en el de donde uno la hojita hago otro y otros dos dentro de, la, de las cadenas, con lo cual van seis, después otros seis y así, ¿vale? Las dos mangas iguales y le echo una vueltecita en punto bajo también a la parte del cuello. Igual, haciendo de seis en seis puntos bajos. Y este sería el resultado, ya me, me faltaría rematar las hibritas y nada más. Lo podéis hacer más corto, más largo, lo adaptáis. Yo lo he hecho larguito en esta ocasión, pero lo puedes hacer a tu gusto. Y nada, espero que te haya gustado el tutorial de esta semana. A mí me ha encantado. Mira qué bonita queda esta puntada con las hojitas. Y muy abrigadito, pero lo puedes hacer también en otro tejido más fino, incluso en un algodón, y te quedará para otra temperatura si no, si no tienes tanto frío en, en el sitio donde tú vives ahora mismo. Se adapta también a cualquier material, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por acompañarme, nos vemos muy prontito y suscríbete si aún no lo has hecho, ¿vale? Hasta luego.